Indecisión, mae. No, ma, yo creo que la madre sí le cuadró la idea. Sí, ya el amigo yo, era yo pienso para que debería no seguir intentando. Ese amigo sí, means yo, nothing, yo mae. También, yo también creo que ese comentario de amigo era como para no comprometerse la madre. Sí, yo también. Es que también como para que no diga la verdad, como... seguro la madre sintió que yo le invitaba. Es la madre, you blew my mind. Lía, entre el café, las flores y la moncha. Chista, loco, madre. Es el madre, bueno, nos vemos en 3 meses. Nada más le faltó al chile decirle a los más del mariachi, mae, háganos una rola ahí nada más. Y suelta 40 rojos más, mae. Mae, es que pasaron muchas varas. Por ejemplo, en un toque, la mamá me dice, estoy harta de estos mariachis. Y yo, ¿por qué? Entonces me agarra la mano y me dice, ¿por qué no podemos hablar bien? Y se me acercó un montón y me dice, no podemos hablar bien. Y yo, oh shit, stop, Bonner, stop. Go on. Ve, mae, that's the dilemma, mae. Sí, yo digo que sigue intentando un toquecillo. Sí. Se va a invitarla, pero el fin de semana. Sí, algo, y algo más light, ya. Ahora no le lleve un ramo entero, mae, lleve una sola flor bonita, mae. Ajá. Sí. La floristería. Y lleve la sí, Taco Bell. Ese es el secreto, madre. Usted va bajando el nivel progresivamente sin que se dé cuenta de una manera muy sutil, madre. Para que la madre diga, sigue siendo pichudo, pero tampoco baja drásticamente como si fuera un guindo. De Starbucks a Taco Bell, madre. Madre, si usted solo le lleva una flor, madre, la madre dice, ah, madre mantiene el detalle, por lo menos. El bueno, toque, ¿verdad? Donde cogí una flor a las 8 de la noche. El water treatment. Lo marihuana, man. Pues puta, ¿cuántas veces los han matado, man? Una, nada más, es que estamos jugando los 4. Bueno, a la próxima le llevo un ramo, pero de cannabis. Es... ¡Oh! Uy, eso sí enamora, diga. Déjeme decirle. Mae, no, pero está bueno, mae. Le cuento que. You're on the right direction, mae. Sí, fijo. No, o sea, ya con que la madre le haya puesto un mensaje. ¡Ah! ¡Playazo! ¡Jue puta! Le puso amigo. No le puso como amigos. Más en serio, se le cagaron a él, yo. ¡Qué guau! ¿Cómo no? Me cagaron, pero no entendí. Es que de repente fue como si la doña le hubiera dicho y le. ¡Playazo! No, más. Playazo, yogurle. Playazo, no entiende. ¿Qué es este playo? Es playazo. Ma, es que, digamos, los voy a poner en contexto. Los voy a poner en contexto para que más o menos vean mi dilema. Para no ser que la madre tiene pene. Y su traps are not gay. Ma, ¿cuánto deep porcentaje de rocha? 2.78% gay. Oiga, os voy a poner en contexto. Yo he tenido dos novias formales. Una que estuvo durante seis años conmigo. ¡Oh, a la puta! Vale, ya no mami, cuento nada. ¡Déjelo, man! Haces explosiones de tu red. ¿Quién son, man? Solo he tenido tres novios. ¡No, man! ¡Hijo de puta, man! ¿Cómo se atreve? Eso es un toque de tu red. ¿De quién son, man? Ay, perdón. No prometo que no vuelva a pasar. Ay, mae. Claro, por respirar, mae, ayuda. Ay, mae. Ay, mae. Okay. No, Rojo, que la palabra que utilizó este más es totalmente correcta. Explosiones de Tourette, madre, el chile. Ay, madre, padre. Ah, bueno, he tenido dos madres, dos novios. El madre que mantiene el hilo.